Bienvenidos a Old Trafford en Manchester. Les habla Manolo Lama y Paco González. ¡Qué bonito está el Teatro de los Sueños! En el encuentro de hoy veremos al Manchester United y como rival tendrá al Inter. Hace días que no se habla de otra cosa que de este partido, Paco. Y no es para menos, un choque de los que nos gusta todo. Así es, Manolo. Todo el planeta está mirando a este terreno de juego. Incluso gente a la que no le gusta el fútbol lo va a ver. Seguro. Esperemos que no nos defrauden. No olvidemos dónde estamos hoy, queridos amigos. Old Trafford, el Teatro de los Sueños. Es uno de esos estadios míticos que con solo oírlo es que lo oyes y dan ganas de salir a jugar al fútbol. El Manchester United formará con estos jugadores que ven en la pantalla. Y vemos que este equipo ha optado por un 4-4-2 para el partido de hoy. Es una táctica muy utilizada, Manolo, actualmente por los entrenadores, porque está compensada en todas las áreas del campo y ofrece muchas variantes. ¡Atención! Estos son los 11. Paco, vamos a hablar de la formación elegida por este equipo para el día de hoy. Recuerda, 4-5-1. Parece que quieren dar espectáculo. Un sistema muy ofensivo, Manolo, con delantero en punta y con dos media puntas enganchando por detrás. Atención, porque el United va a ser el encargado de poner la bola en movimiento en un partido que comienza ya. Llega para interceptar. ¡Pero este tío! ¿Qué le pasa? ¡Qué malo! De Gea. ¡Nengolan! ¡Martínez! ¡Iván Perisic! ¡A Samoa! ¡Lo intenta! ¡Que nadie se despiste! ¡Qué ojito! ¡Puede haber contra! ¡Lukaku! ¡John! ¡Mueve el balón por las proximidades del área! ¡A Samoa! Smiley, Matic, Pogba, Lingard, Paul Pogba. ¡Madre mía! Ander Herrera, Lingard, Pogba. ¡Qué bien Santi Depoy recuperó la pelota! ¡A Samoa! ¡Perisic! ¡Nengolan! ¡Perisic! ¡Nengolan! ¡Les dura poquito la pelota! ¡Envía hacia adelante para despejar! Falta, el partido empieza bronco. Saca el libre directo sin esperar un segundo. Nadie le estorba, puede sacar el centro. Despeja en el centro para curarse en salud. El United avanza por la banda. Centro directo al área. Vaya, vaya, vaya. Al final el centro quedó en agua de borraja. ¡Tira Dinga! Se quita el balón de encima, enviando hacia adelante. No consigue apoderarse de la pelota. ¡Mati! El Manchester United quiere el gol. ¡Lingard!
paradón que ha hecho este tío. Tremendo, Manolo, porque el atacante estaba muy cerquita. Pelota en juego, córner en corto. Ay, Paco, no me lo puedo creer. Se le va por muy poco. A esa distancia, yo es que soy más partidario de meter un buen pepinazo que de intentar colocarla. Ander Herrera. John Mati. El balón queda suelto tras esta entrada. Sale a por la pelota. Lukaku. Mati. Lingard. La bola ahora es para el Inter. Lindelof. Mati. Chao. En ese tramo del partido, ¿verdad? Que se te da pena verlo jugar. Topa. ¿Cómo controlan el balón? Tendremos saque de esquina. El balón ha salido rechazado de uno de los defensores y se ha perdido por la línea de fondo. Corner bien sacado. Despega el centro que podría girar el peligro. Puede buscar el centro. El cuero llega al área. Lo que ha salvado esa clase de cargado positivismo de parada. Martínez. Mengola. Lukaku. Lingard. Show. Busca la oportunidad de paciencia sin precipitarse. El balón que la suelta después de esa entrada. ¡Felici! ¡Ojo que frente contraataque! ¡Mati! ¡Lukaku! ¡Tira Linga! ¡Gol! Seguimos con el gol del United. Hoy habían cantado los pases. ¡John! La bola va al área. El centro se nos ha dejado en el medio.
Hoy está en estado de gracia. Todos sus pases llegan a su destino. ¡Pelisi! ¡A Samoa! No queda más por jugar de esta primera parte. De momento las defensas superan a los ataques. Recuerden, empate a cero en el marcador. Digamos que en estos primeros 45 minutos el chaval no ha sido decisivo. Iba a decir que está siendo un cero a la izquierda del ataque, pero lo dejaré, que le están haciendo un buen marcaje. Atención, porque el United va a ser el encargado de poner la bola en movimiento en un partido que comienza. El Manchester United quiere el gol. ¡Linga! ¡Vaya paradón que ha hecho este tío! Tremendo, Manolo, porque el atacante estaba muy cerquita. Pelota en juego, córner en corto. ¡Ay, Paco, no me lo puedo creer! ¡Se le va por muy poco! A esa distancia, yo es que soy más partidario de meter un buen pepinazo que de intentar colocarla. El jugador del Inter retrasa hacia su compañero y comienza la segunda parte. Equipo rival se hace con la pelota. Van a reanudar el juego desde la banda en buena posición. Mati. Ander Herrera. Puede pasar. Lukaku. Ander Herrera. Mueve el balón por las proximidades del área. Tirazo de Pogba. Handanovic detiene el cuero. Show. La bola que vuelve a sus pies. Linga. El jugador estaba en munición antirreglamentaria. Rashford. Linga. Pero amigo mío, para el rival. Envía el balón lejos de la zona de peligro.
Creo que Antonio tiene novedades que contarnos. Bueno, los aficionados se preguntan qué estará pensando el técnico. Yo creo que habrá cambio para el equipo local. Perfecto, dicho queda, Antonio, gracias. Nengolan. Martínez. Ryan Nengolan. Perisic. El Inter puede aprovecharse del espacio que tiene por... Mira, portería y chuta. En el United va a haber una sustitución. ¿Quién entra y quién sale? Bueno, pues es Lukaku, quien abandona ya el césped. Le sustituye Martial. Más madera para la delantera de eso. Recibido, hermano. Balón en juego que saca la... ¡Ay, Paco, no me lo puedo creer! Se le va por muy poco. A esa distancia, yo es que soy más partidario de meter un buen pepinazo que de intentar colocarla. ¡Show! Ander Herrera. Matic. Pogba. Oye, Ruiz. Ay, ¿no me ves ahí abajo? Sí, desde aquí veo a varios jugadores visitantes calentando desde hace rato. Está claro que toca cambio. No te alejes mucho por si hay novedades, Antonio. Perisic. Nengolan. Buen balón de Nengolan. Prometía mucho, pero nada. Pogba. Show. Mati. Ander Herrera. Chao. Horrible el pase que acaba de hacer. D'Ambrosio. Está en buena posición para centrar. Iván Perisic. El centro sale de la zona de peligro. El saque de banda favorece al Inter. En el United va a haber una sustitución. ¿Quién entra y quién sale? Sí, se va a ir Rashford. Le sustituye Juan Mata. Un media punta con clase y con toda la llegada del mundo. Gracias, Antonio. No se te escapa una. Perisic. El Inter sacará de córner. Córner bien sacado. Cuelgan la bola al área, pero lo despeja. Tiene espacio para enviar el centro. Despeja ese centro que podría generar peligro. D'Ambrosio. Esperan con paciencia que se produzca un fallo defensivo. Despejan el centro. Algo se cuece en los banquillos, Ruiz. Sí, el técnico visitante va a mover el banquillo. Vamos a ver qué decide. Gracias, Antonio. Ya me contarán las novedades, si es que las hay. Perisic. Nengolan. Despeja en el centro para curarse en salud. Matic. John. Pogba. Busca descongestionar el ataque por el otro costado. El balón sale fuera, será saque de banda para el Inter. Sustitución en el Inter. ¿Quién entra y quién se va, Antonio? Así es, Manolo, hay cambio. Veremos si se trata de un relevo de hombre por hombre o si esta sustitución afecta al dibujo del equipo. Pues ahí lo tienen, la noticia siempre en el FIFA.
Puede haber novedades a pie de campo, Ruiz. Pues mira, creo que el técnico se está preparando para introducir un cambio en el equipo visitante. Gracias, Antoñito. Parece que la calma vuelve. Corta el pase y puede haber contraataque. El United avanza por la banda. Lingard. El centro era bueno, pero no ha encontrado ningún compañero. Golpea el esférico y aleja el peligro de su área. El partido termina. ¿Cuánto queda, Ruiz? ¡Qué bien buscó el hueco! Así es como se busca el hueco a la espalda. El delantero había conectado un remate de cabeza espléndido, pero, amigo mío, el portero ha estado de chapó. ¡Ojito que esta acción tiene buena pinta! Consigue robarle el balón, pero no puede controlarlo. Ha salido, será saque de puerta. Sustitución en el Inter. ¿Quién entra? ¿Quién se va, Antonio? Ahí lo tenemos, Manolo. El jugador ya se marcha y entra a su compañero a tratar de apoyar el juego del equipo. Gracias, Antonio, por tu información. Seguimos pendientes. Matic, Lingard, John, Martial, John. Show. Siempre decía cuánto queda, José Francisco, y digo cuánto queda, Antonio. Pues mirad, el tiempo reglamentario. Buen balón de Nicolás. Perisi. Despeja ese centro que podría generar peligro. Soberbio al cruce. Ahí tiene la ocasión de mandar un centro. ¡Icardi! ¿Cuánto queda, Antonio Ruiz? Bueno, pues en 5 minutos se acaba la fiesta y ningún equipo quiere ceder. Van a ser momentos de mucha tensión. Recibido, hermano. Nainggolan. Intercepta justo a tiempo. Mati. John. Martial. John. Perisic. D'Ambrosio. La pelota cambia de equipo. En el United va a haber una sustitución. ¿Quién entra y quién sale? No me gusta, porque este es de los míos. Sander Herrera es el hombre elegido para abandonar el terreno de juego. No te alejes mucho por si hay novedades, Antonio. Valdeviao. Icardi. El centro llevaba todo el peligro del mundo, pero la defensa ha estado muy despierta. ¿Cuánto se amplía, Ruiz? El descuento será de 3 minutos. No sé qué te parece, hermano, como siempre te estás quejando. Gracias, Antonio. No se te escapa una. Debris. A Samoa. Sigue la incertidumbre en el marcador y el Inter ataca para buscar la victoria. A Samoa. Nainggolan. Si el Inter quiere llevarse el partido, no puede esperar y debe aprovechar esta jugada de córner. Bien sacado. Esto se acaba y corren a favor del Inter. Si quieren ganar, deben marcar ya. El saque de esquina va al área. Cuelgan la bola al área, pero lo despejan.
Y la jugada queda anulada por posición ilegal. Y tras 90 minutos de juego, el partido sigue sin decantarse a favor de nadie.